Hola, bienvenidos a nuestro canal de YouTube Ginecología Mijangos. Hoy vamos a continuar grabando nuestros videos acerca de anticoncepción. Dentro de nuestro canal, en la lista de reproducción anticoncepción, ya tenemos tres videos que son la colocación de un implante anticonceptivo subdérmico. Hablamos también de la anticoncepción de emergencia y finalmente la introducción a los métodos anticonceptivos. Una introducción acerca, hablando de generalidades acerca de la anticoncepción. Hoy vamos a hablar de los anticonceptivos orales. Los anticonceptivos orales, como su nombre lo indica, se administran oralmente con el objeto de suprimir la ovulación, es decir, que la mujer no ovule y por lo tanto no pueda quedar embarazada. Los anticonceptivos orales son utilizados desde 1960, que se introdujo el primer anticonceptivo disponible comercialmente, que se llamaba Enovid. Hay una hay historias relacionadas con la anticoncepción, algunas tétricas y algunas muy valiosas para los mexicanos. Para nosotros los mexicanos, pues, es un orgullo que la primera progesterona sintética haya sido sintetizada en un laboratorio mexicano por un ingeniero químico mexicano, el ingeniero Miramontes, que pasó a la historia como uno de los líderes y los pioneros de la investigación en anticoncepción. Fue el primer médico que sintetizó progesterona en forma sintética con el objeto de inhibir la ovulación. Antes de él ya se sabía que la progesterona podía inhibir la ovulación, pero él fue el primero que introdujo una progesterona sintética, porque antes las progesteronas que se utilizaban, que inhibían la ovulación, eran parenterales. Entonces obviamente la administración era muy inadecuada, en cambio aquí la introdujo en forma oral. Y una historia tétrica y bastante desagradable es la que protagonizaron dos científicos norteamericanos, muy famosos por otros logros, pero en este caso violaron graves, graves conceptos de ética al experimentar con dosis elevadísimas de progesterona y de estrógenos en mujeres puertorriqueñas durante aproximadamente 5 o 6 años, causando incluso complicaciones graves en estas mujeres e incluso la muerte, sin haber recibido las mujeres ni compensación económica por ser reclutadas para probar ese medicamento, e incluso sin poder tener o llegar a poder adquirir posteriormente el medicamento. Entonces, unas violaciones graves a los derechos humanos en otra época que sí son de las páginas oscuras de la medicina. Pero esto fue en manera de introducción para decirles que en 1960 se lanzó el primer medicamento anticonceptivo oral, Enovid, era el nombre comercial. Y nada más para que se den ustedes una idea, tenía 150 microgramos de tinilestradiol. 150 microgramos de tinilestradiol. Hoy, las mini píldoras, las pastillas más pequeñas que tienen la concentración más baja de estrógenos, tienen 15 microgramos. O sea, 10 veces menos de la dosis, 10 veces menos de la dosis que se tenía cuando se empezó comercialmente, pues ya hace más de 60 años, la administración de la anticoncepción oral. Bueno, los anticonceptivos orales fundamentalmente nosotros los podríamos dividir en dos tipos. Los combinados, se llaman combinados porque tienen estrógeno y tienen progesterona, tienen los dos, y están los de solo progestina, porque nada más tienen progesterona. Aquí quiero aclarar algunas cosas interesantes acerca del mecanismo de acción. El medicamento que inhibe la ovulación es la progesterona. Pero el estrógeno se adiciona para que tenga regularidad y ciclicidad al utilizar el medicamento. Además de que el estrógeno refuerza la capacidad anovulatoria de la progesterona. Por eso, en términos generales, cuando utilizamos los combinados, hay un mejor control del ciclo, hay una mayor regularidad del ciclo, que cuando lo utilizamos de solo progestina. Cuando se utilizan de solo progestina, es muy común que haya sangrados intermenstruales, que haya irregularidades, tanto en la forma oral como en la forma parenteral. Entonces, esos son los dos tipos de medicamentos, y así diríamos que es más o menos el mecanismo de acción, inhibiendo la ovulación y regularizando el ciclo.
Entonces hay combinados y hay de solo progestina. Y también hay monofásicos, quiere decir que las 21 tabletas o 28 tabletas tienen los mismos componentes, tanto de estrógeno como de progesterona. Y también los hay bifásicos, ¿qué quiere decir? Pues que están en dos fases. En una primera fase tienen una concentración y en la segunda fase tienen otra. Y los hay, de hecho, trifásicos. Entonces están en tres fases, ¿no? Entonces, hoy la mayoría utilizamos combinados secuenciales monofásicos. ¿Qué quiere decir? Pues que solo tienen todas las pastillas exactamente la misma cantidad de estrógeno, de trilestradiol y de progesterona. En el estrógeno son fundamentalmente dos los que utilizamos, el etinilestradiol y el mestranol, nada más, como estrógeno en un anticonceptivo oral. Y como progestágeno, ahí sí hay una larga, larga historia de utilización de progestágenos, que van desde noretisterona, levonorgestrel, desogestrel, gestodeno, norgestimato, drosperinona, ciproterona y un larguísimo etcétera. Los progestágenos han cambiado mucho, precisamente también para disminuir los efectos secundarios, pero sobre todo para buscar otro tipo de efectos. Por ejemplo, ciproterona y drosperinona tienen efecto antimineralocorticoide, que es útil en el tratamiento para las pacientes del acné, y también tiene sobre todo la ciproterona tiene un efecto antiandrogénico que es muy, muy útil en el tratamiento de acné, sobre todo para las adolescentes. Entonces, estos son los tipos de anticoncepción oral que existen. Hablando de riesgos, los riesgos yo los dividiría en dos: los efectos secundarios banales, que son de poca importancia y que no acarrean o no representan problemas a la salud, y los riesgos que sí son muy importantes, porque el estrógeno tiene una proclividad al desarrollo de enfermedad tromboembólica. Pero esto era cierto sobre todo con los medicamentos que tienen altas dosis de estrógeno. Ya les decía yo al inicio del video que la primera forma tenía 150 microgramos de trilestradiol. Entonces no se compara para nada 150 contra 30 microgramos y menos 20 y ahora 15 incluso. Entonces ahora los efectos sobre el efecto tromboembólico en las mujeres es infinitamente menor por otras razones, no solo porque disminuyó la dosis, sino porque no lo utilizan por tiempo prolongado y sobre todo también por el tipo de mujer que lo utiliza. La mujer que tiene estos riesgos elevadísimos son la mujer mayor de 35 años que fuma y en menor proporción la obesa. Entonces, si yo veo una mujer de 40 años fumadora y obesa, no sería muy recomendable mandarle anticoncepción oral combinada, ¿no? Pero en una mujer de 20 años, delgada, sana y no fumadora, por supuesto, y con la microdosis que ahora manejamos, por supuesto que estos riesgos son despreciables, o sea, prácticamente inexistentes. Bueno, ahora vamos a hablar de la forma en la que se toman. Entonces, ¿cuándo se empieza la anticoncepción oral? De hecho, yo les diría que incluso cuando se empiezan casi todos los tipos de anticoncepción hormonal, inyectable, el parche, el anillo y la pastilla, cuando se empieza por primera vez a tomar el anticonceptivo oral, se debe empezar a tomar la primera tableta el primer día de regla. El primer día de regla. Entonces, supongan ustedes que una mujer empieza a arreglar en viernes. Entonces, aquí tienen un esquema, hay varias formas de presentación, pero son cajas que le llamamos de blister pack. Este es un cartón plastificado y tiene una burbuja que del otro lado expulsó la tableta. Entonces, aquí lo que tendría que hacer la mujer es buscar un viernes. Aquí observan ustedes, son 21 tabletas, 3 semanas, 3 por 7, 21, los días de la semana. Son 3 semanas exactas de tratamiento. Entonces la mujer va a buscar un viernes. Aquí está un viernes, aquí está otro viernes y aquí está otro viernes. Elige cualquiera de los tres porque recuerden que todos tienen la misma concentración de medicamento. Entonces ella elige este viernes y al día siguiente se toma una diaria, una cada 24 horas, a la misma hora. Muy importante que siempre la tomen a la misma hora. Entonces viernes
al día siguiente sábado, domingo, lunes, martes, da la vuelta. Y si empezó en viernes, obvio, la última tableta que va a tomar va a ser en jueves. Y entonces va a empezar 7 días completitos de descanso. Ella también va a descansar, al tomar la última tableta en jueves, va a descansar de viernes a jueves, igual que acá, pero solo una semana. En esa semana que la paciente descanse, entre ese viernes siguiente y el jueves, la paciente va a arreglar, va a menstruar. Entonces, al siguiente viernes, la paciente con otro paquetito de anticonceptivo va a volver a empezar el ciclo iniciando de viernes. Por eso, si preguntan concretamente cuándo se toma la primera pastilla, en la primera caja, el primer día de la regla. En las subsecuentes, se toma la primera tableta después de 7 días de descanso de haber terminado la caja anterior. Relativamente sencillo. Entonces, esta es la forma cuando son presentaciones de 21 tabletas. Pero con frecuencia también hay presentaciones con 28 tabletas. Aquí hay dos posibilidades. Que la paciente tenga 21 tabletas con medicamento, es decir, con principio activo, y 7 tabletas con placebo. ¿Qué es esto del placebo? Pues es una pastilla que no tiene medicamento y que simplemente se la hacemos que la tome diaria para que no pierda el orden la paciente. Entonces, ahí les decimos, te tomas las tabletas, las 28, cuando tomes la tableta 28, al día siguiente tomas la primera tableta de la siguiente cajita. Y usualmente estas 7 tabletas vienen de otro color, incluso hasta para que la paciente las distinga. También hay otras presentaciones que son 24 con medicamento y 4 de placebo. Así, 24 con medicamento y 4 con placebo. Estas son precisamente las que tienen menor cantidad de estrógeno. ¿Por qué no nada más 21 como acá? Pues porque es tan poquito estrógeno que deben tenerlo en 24 tabletas y solamente 4 con placebo. Esto es en cuanto a la forma de uso. Otra circunstancia importante a aclarar de la forma de uso es que la paciente sí olvida, precisamente por eso están los días de la semana en cada pastilla. Porque si la paciente, supongan ustedes, todos los días toma su pastilla a las 10 de la mañana, y entonces a las 10 de la noche, y ella se levanta a las 7 de la mañana y dice, no me acuerdo si me tomé la pastilla de ayer. Entonces, hoy es sábado, voy a buscar la pastilla. Si aquí está, quiere decir que no la tomé. La olvida. Entonces, la tiene que tomar. Cuando no han pasado, esto es importante, cuando no han pasado 12 horas del momento en el que debiera tomarla, debe tomarla al momento y luego en la noche tomarle la que por sí le corresponde. Pero si se da cuenta ya muy tarde, esa pastilla ya no la toma, la desecha. Ya se toma la de la noche que le toca. De todos modos, cuando olvida una pastilla y ya no la tomó, debe agregar rigurosamente otro método anticonceptivo, como por ejemplo de barrera. O sea, tiene que agregar condón, espermicidas, óvulos, etc. para que no exista el riesgo de embarazarse. Porque con una pastilla que olvide, el riesgo de embarazo aumenta considerablemente. Los anticonceptivos orales, para terminar, voy a hablar de sus beneficios. Los anticonceptivos hormonales en general tienen todos esos beneficios, pero particularmente el oral combinado. Entonces, ¿qué efectos o benéficos tienen? Bueno, primero, efectos benéficos sobre el ciclo. Número uno, regulariza el ciclo menstrual. Importantísimo. Número dos, acorta los días de sangrado. Número tres, disminuye la intensidad del sangrado. Y de tal manera el riesgo de anemia. Cuarto, quita el dolor menstrual o lo reduce fuertemente, pero bastante. ¿Por qué? Pues precisamente porque, como lo verán ustedes en mi video de cólicos menstruales, de dismenorrea, ahí explico que a la mujer le duele su regla porque ovuló. Entonces, ovula, se produce progesterona, se producen prostaglandinas y hay dolor. Si nosotros damos un anovulatorio, pues obviamente la mujer no ovula, por lo tanto no va a haber progesterona, no va a haber prostaglandinas y no va a haber dolor. Entonces, todos esos efectos benéficos tiene sobre el ciclo menstrual. Regulariza el ciclo, disminuye la cantidad de sangrado, disminuye los días de sangrado y quita el dolor de la regla.
riesgos, perdón, beneficios también importantes, reduciendo el riesgo de dos cáncer femeninos que son muy comunes, que son el cáncer de endometrio y el cáncer de ovario. Entonces, recordar, en México el cáncer de endometrio está aumentando cada vez más, el de ovario sigue siendo menos común, pero aún así juntos son una elevada mortalidad. Endometrio y ovario. Otros beneficios: reduce el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria, reduce el riesgo de embarazo ectópico, y los otros riesgos que están no documentados y son súper controversiales, se dice que puede aumentar el riesgo de cáncer del cervicouterino, pero es controversial, todo indica que no, y que también puede aumentar un poco la posibilidad de tumores benignos hepáticos. Ah, otro beneficio que tiene es que reduce la frecuencia de enfermedades benignas de la mama. Entonces, todos, muchos beneficios y la verdad, proporcionalmente muy pocos perjuicios. Yo les diría para terminar que no hay en la historia de la medicina un solo medicamento que haya sido más investigado y estudiado que los anticonceptivos. Por eso cuando nosotros recomendamos y sugerimos que se tome este tipo de medicamentos, lo hacemos con la tranquilidad absoluta de que estamos recomendando un tratamiento muy, pero muy útil en el tratamiento, en la prevención de embarazos no deseados. Es todo lo que tendríamos que decir al respecto. Como siempre, quedan abiertas las vías de comunicación a través de nuestras redes sociales, todas en el mismo nombre, Ginecología Mijangos, lo saben, Instagram, Facebook y nuestro canal de YouTube, Ginecología Mijangos. Y también pongo a su disposición mi número de celular, que es el 2222-6507-45 para cualquier comentario o aclaración.